Amigos de Otra Mirada, estamos aquí nuevamente en una mesa política con Francisco Durán y Humberto Campodónico, y el que habla, Nicolás Lynch. Hoy día nuestro tema van a ser las elecciones del próximo domingo 11 de abril, tratando de ver cuáles son las raíces del actual escenario electoral. La característica, creo, en que coinciden todos los analistas es la extrema fragmentación política. Tenemos un paquete de cinco candidatos de diversas tendencias, además, en el que han ido subiendo y bajando, estancándose y volviendo a la ofensiva nuevamente diversos postulantes a la presidencia. El objetivo de nuestro intercambio hoy será ver cuáles son las raíces de esta fragmentación política y a partir de ella, por supuesto, cuál creemos que es el futuro, las tendencias que surgen. Bien, para no alargar más la presentación, empezaría con Francisco Durán. Paco, ¿qué opinas sobre el actual escenario electoral? Bueno, creo que es una elección distinta, diferente, y que podría confirmar tendencias que se han manifestado recientemente y que crean un clima, digamos, de dificultad de gobierno, por decirlo menos. La primera tendencia, que yo creo que ya es visible desde el 2016 en adelante, es que estamos en una situación de gobierno dividido, donde el partido que gana la presidencia no tiene una bancada o una alianza en el Congreso lo suficiente como para gobernar con una mayoría. Y eso lleva históricamente siempre al choque, a los golpes, golpes presidenciales o golpes parlamentarios, ¿no? Creando una coyuntura política de alta inestabilidad. Entonces la pregunta es si eso se va a repetir en la elección que viene. Y la segunda cuestión que se manifiesta también en los últimos años, pero que se acentúa a partir de la elección especial al Congreso, la elección extraordinaria, cuando Vizcarra cierra el Congreso, es la fragmentación política, la existencia de muchos partidos, pero al mismo tiempo quisiera señalar que son partidos improvisados, electorales, con poca consistencia, ¿no? Y que después genera un problema también en el Congreso porque da lugar al transfugismo, ¿no? Al abandonar el partido, al cambiar de bancada, entonces se forman otras bancadas y se acentúa, por lo tanto, la fragmentación. Bien, Humberto, ¿tú qué dices al respecto? Bueno, yo quisiera anotar dos temas. Primero, desde el lado económico, que yo creo que tiene que ver con el tema de la fragmentación política, partidaria incluso. El primero es que se ha pensado que la economía se puede divorciar de la política o que andan por carriles separados, ¿no? La idea de que existe un piloto automático que lo que va a hacer es que el país crezca y sobre esta base que pueda haber un chorreo que se va a graficar en diferentes políticas sociales y que habiendo blindado la economía con la Constitución del 93, en el capítulo económico, algo que de acuerdo a este planteamiento neoliberal se tenía que hacer, vamos a seguir caminando para adelante con el piloto automático, con los precios de la materia prima, con el chorreo y con el manejo del Estado sirviendo a sus propios intereses fundamentalmente, ¿no? Yo pienso que el concepto de subsidiariedad del Estado no solamente se dio en la actividad empresarial, sino también en toda actividad, incluso la educación pública. La educación debiera ser privada y ahí donde no pueden entrar los privados entra lo público. Eso está en el debate de la Constitución del 93. No se escribió así, pero ese concepto de la subsidiariedad, o sea, del hecho que primero viene la actividad privada y después el Estado, queda hasta ahora.
Y yo lo ligaría a un segundo punto que tiene que ver con esta fragmentación política. En la medida en la cual los partidos importan poco, ¿no? Ha habido una fragmentación cada vez más grande, no hubo reforma política, y desde ese punto de vista, los digamos, intereses de los elegidos a parlamentarios han sido fundamentalmente aquello de satisfacer sus propios intereses. No ha habido este voto preferencial y está el hecho que cada cual un poco buscaba lo mismo. Hay un artículo reciente de Miriam Jacob donde dice justamente que esta fragmentación en la representación política incluso impidió un, digamos, crecimiento más sostenido de los programas sociales, de mapas de la pobreza o de mapas en los cuales uno pudiera identificar los sectores vulnerables de la población, porque unido a esa visión fragmentada estaba también el hecho de que habíamos ya salido de la pobreza, los pobres, los no pobres, no es que no fueran vulnerables, sino que ya eran clase media emergente. Entonces yo creo que estos dos factores que estoy significando acá pueden ayudar a comprender desde el lado de este divorcio de la economía, de la política y de la sociedad, lo que está sucediendo. Creo que aportan insumos a lo que inicialmente has dicho, Nicolás, y a lo que ha planteado Paco. Yo quisiera resaltar algunos aspectos. Primero, planteando cómo nos explicamos este tema de la fragmentación actual, que es la escena inmediata que tenemos. Paco nos ha llevado al origen de esta crisis que está ante nuestros ojos, en la crisis de régimen, esto que se ha llamado gobierno dividido, que surge del 2016 en adelante. Es decir, que la forma de gobernar que se había instaurado del 90 en adelante ya no puede reproducirse a sí misma. Bueno, y esto se expresa en los cambios de presidentes, de Congreso, en las sucesivas fragmentaciones como resultados electorales, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que Humberto nos lleva a una crisis más estructural, ¿no? O sea, cómo entran en crisis estos sentidos comunes que el modelo neoliberal había planteado del 90 en adelante. Esta idea del piloto automático, que claramente ya no funciona más, ¿no? Es curioso que en esta campaña, como en otras, no ha sido el gran cuco, ¿no?, que levantaba a la derecha para asustar a los demás candidatos, sino, si bien lo han mencionado, está relativamente escondido, ¿no? Yo quisiera hacer un recuento de estas múltiples crisis, ¿no? Tenemos, digamos, en lo más al fondo, una crisis del sentido común neoliberal. Tenemos una crisis de gobierno dividido, que yo llamaría crisis de régimen, del 2016 en adelante. Y por último, tenemos una crisis sanitaria producto del COVID, los últimos 13 meses, y una crisis de hambre producto de esta pandemia del COVID-19. Entonces, tenemos múltiples crisis, ¿no?, que hacen muy difícil que la sociedad se reconstituya y pueda tener una expresión política, digamos, una expresión de los diferentes intereses sociales que existen en disputa, ¿no? Entonces, digamos, en este desorden, esto es el reino del el oportunismo, donde surgen muchas tendencias, con la mayoría de ellas propuestas de cortísimo plazo, ¿no?, que no nos llevan, indudablemente, o no avizoran una posibilidad en lo inmediato de estabilidad política, ¿no? Entonces, digamos, toda esta serie de crisis está a la base de nuestra fragmentación, y yo les diría, ¿qué se espera del domingo 11 de abril, a partir de ya aterrizando un poco en las diversas opciones que hemos visto en la campaña electoral? ¿Qué se espera a partir del 11 de abril? Y bueno, quizás en una siguiente intervención, ¿qué futuro podemos avizorar? Paco. Bueno, creo que estamos de acuerdo los tres en diagnosticar
una situación política muy complicada que también tiene que ver con el tipo de política económica, con el tipo de trabajo y de seguridad en el trabajo que se genera, y que en el caso del gobierno dividido y la fragmentación, la existencia de muchas bancadas en el Congreso, que pueden llegar a 6, 7 u 8, dependiendo de los resultados del domingo, esto no debe considerarse como un problema sin solución. En la medida en que quien gane la presidencia y quien tenga mayor fuerza y mayor capacidad de convocatoria en el Congreso, podría llegar a un entendimiento, y eso requiere una política de concertación. Ahora, es un poco temprano para hablar de eso porque todavía no sabemos quién gana la presidencia. Y yendo a eso de manera más concreta, quisiera decir que nos estamos jugando en unos días si va a haber continuidad o cambio de política económica. Existe la posibilidad de que un candidato o candidata que propone el cambio de política económica y que juegue a un modelo alternativo, entre a la presidencia o no, o si más bien apuntamos a la continuidad. Entonces, dependiendo de los resultados del domingo y dependiendo obviamente de la segunda vuelta, sabremos si las reglas, digamos, de arreglo, de concertación, de pacto político, se van a apoyar en una propuesta de cambio o en una propuesta de continuidad. Entonces, creo que esta es una cuestión muy importante. La otra, que yo creo que es simbólicamente significativa y que no debe ser desmerecida, es que existe la posibilidad en esta elección, más que en otras, de que la presidencia la asuma una mujer, con lo cual abrió un punto de quiebre en las tendencias que siempre ha habido en el Perú de que las candidatas mujeres, que han comenzado a proliferar en las últimas elecciones a la presidencia, puedan tener ahora una opción y esa opción se haga realidad, ¿no? Humberto, y sí. Plasmando más todavía en los actores en carrera o en las actrices en carrera, si cabe el término, ¿cómo ves tú el escenario? ¿Cómo ves tú el escenario, la posibilidad de, digamos, de quiénes van a pasar a la segunda vuelta, la posibilidad de pacto post segunda vuelta, en fin? ¿Cómo ves tú? A ver, ya entrando pues a la coyuntura donde cada una de las voces nuestras tiene, digamos, su propio enfoque que se dirimirá con la realidad dentro de 3 días. Yo lo que pienso es que, ayer hubo un editorial del Comercio sobre el tema económico, en el cual vuelven a reivindicar la continuidad del modelo económico, y lo que dicen es que solamente habría la necesidad de pequeños ajustes en el tema de salud, en el tema de educación y en algunos temas sociales, y quizá algo más de infraestructura, pero en el fondo es la continuidad. Yo lo que pienso es que si ganara un candidato, que no se vislumbra por ahora, pero si ganara un candidato que piensa que se va a ir a esa continuidad, yo creo que vamos a ir a una profundización bastante grande de la crisis, porque la situación está, no voy a abundar en el tema de los... En el tema económico, la crisis es muy grande, de ninguna manera vamos a salir de eso antes de año y medio, por lo menos, para recuperar lo anterior y sin tener en cuenta mayores desarrollos. El segundo tema es que si gana un candidato o una candidata que va por el cambio, yo pienso que sería muy importante el hecho de tender puentes y de buscar el cambio y la mayor cantidad posible de fuerzas que lo puedan acompañar. En una de las mesas de reflexión a la cual yo estoy invitado, en los últimos tiempos se invitaron a varios representantes de fuerzas políticas para ver qué cosa es lo que ellos planteaban después de las elecciones, sabiendo la fragmentación que había. Bueno, y casi todos ellos, no hierro al decir el nombre de quienes fueron, estuvieron representantes de Acción Popular, de Victoria Nacional, del Partido Morado y de Juntos por el Perú, casi todos hablaban de esta necesidad de
conformar bancadas que pudieran apoyar el programa de cambio o el programa del gobierno del partido que estuviera al frente. Lo que más me pareció interesante fue que en un momento una de estas personas dijo, habría que ir más allá. Si bien no podemos en este momento todavía avanzar en eso porque estamos en la época de la diferenciación, porque estamos en la época del enfrentamiento político o del necesario para llegar a la presidencia, se propuso una especie de alianza parlamentaria, de gobierno tipo Dinamarca, España o Inglaterra, donde no solamente hubiera una confluencia de bancadas que apoyan al gobierno, sino miembros de esas bancadas del Parlamento, integrando el gabinete ministerial, el poder ejecutivo, para de esa manera poder cimentar algo más fuerte, ¿no? Que pudiera evitar las tendencias a la vacancia por incapacidad moral, que nunca fue reglamentada, etc. Me pareció una propuesta interesante, no sé si será viable o no viable, pasaría la pelota aquí a nosotros mismos, pero sin iniciativas de ese tipo y de esa naturaleza, difícilmente un solo partido, el que gane, o uno o dos, van a tener la cosa fácil, ¿no? Va a ser muy, muy complicado, porque si bien no se puede pronosticar el candidato, como lo hemos dicho desde el inicio, la fragmentación sí está aquí. Entonces, bueno, eso es lo que pienso. Agrego lo de mujer candidata que nos han puesto encima de la mesa, eso es muy importante también. Pero bueno, esos son los dos temas que quería poner, ¿no? Este tema de una alianza congresal, por ejemplo. Sí, yo quisiera señalar dos cuestiones, ¿no? En los últimos 3 años, digamos, se han delineado 3 tendencias, ¿no? La tendencia que quería reformar este modelo, que quizás lo expresa de la manera más acabada Julio Guzmán, que se ha desinflado totalmente en la campaña, ¿no? La tendencia que quería persistir en el modelo, ¿no? E incluso su eslogan es muy, muy gráfico, la idea de mano dura, ¿no? Bueno, ahí hemos tenido López de Aliaga, Hernando de Soto, Keiko Fujimori, ahora podemos decir que quedan Keiko Fujimori y quizás Hernando de Soto, ¿no? Y quienes querían cambiar el modelo, ¿no? Ahí aparece con toda claridad Verónica Mendoza, mucho más atrás Pedro Castillo, que no se sabe si está o no está en el pelotón que lidera, y Johnny Lescano, que ha tratado de darse esta imagen de cambio. Yo veo que, digamos, solo quedan actores o que quieren cambiar, ¿no? Pensando en lo que decía Paco, o actores que quieren continuar, ¿no? No hay, digamos, ha sido un fracaso de la táctica del centro estas elecciones, ¿no? Esa táctica del centro no ha funcionado. De cara a lo que decía Humberto, efectivamente, solo nos queda pensar en la necesidad de alguien que gane la presidencia y plantee una gran concertación, desde un liderazgo, lógicamente, ¿no? Yo veo muy difícil, como también señala Humberto, que esta propuesta, este liderazgo al conjunto del país, pueda darse desde los que quieren persistir en el modelo. Porque eso es lo que nos ha llevado a donde estamos, digamos. Tú lo has repetido muchas veces, Humberto, ¿no? Cuando critica a la derecha, al Estado, por favor, ustedes han usado el Estado como han querido, ¿no? Bueno, durante 30 años, además, gran periodo muy largo en la política republicana. Entonces, yo veo por ahí difícil, ¿no? Yo veo que más bien es por los actores de cambio, y claro, mi simpatía personal por Verónica Mendoza y nuestra simpatía de alguna manera me hace ver que sería la que más posibilidades tendría de asumir un liderazgo para una propuesta de concertación hacia el futuro. Y aquí quizás terminar con la urgencia. La urgencia es que hay un conjunto de problemas en ebullición, y no solo problemas del día a día, no solo los problemas que aparecen con la pandemia. Diría yo que la pandemia no es otra cosa que un rayos X de nuestros problemas estructurales. O sea, de repente tenemos nuestros problemas de desigualdad, con su gran consecuencia la pobreza,
problemas de la precariedad de lo público en general, de los servicios urgentes como salud, educación, etcétera, etcétera. El tema de las pensiones, todo eso de repente se pone sobre la mesa de una manera no solo flagrante, sino lacerante, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es desde aquellos que apuestan al cambio, ¿no?, que puede generarse un liderazgo para no caer en una gravísima crisis social a muy corto plazo, ¿no? Si esto no se produce, yo veo ese terremoto social en 4 o 5 meses plazo, ¿no?, que de consecuencias imprevisibles, ojalá no sea el escenario futuro. Bueno, con esto los invito a cerrar de alguna manera. Paco. Quisiera cerrar con una reflexión, porque todavía no sabemos quiénes van a ser los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta, ¿no? Podría ser entre la continuidad y el cambio, pero también podría ser entre distintas fórmulas y presentaciones de la continuidad. Una podría ser la continuidad pura y dura, digamos, que representaría Keiko Fujimori, mano dura, defensa total de la Constitución del 93, etcétera. Con cierta preocupación social, obviamente, dado el efecto COVID, pero sería realmente más de lo mismo si llegara a la presidencia, pero también cabe la posibilidad de la continuidad con la apariencia de cambio. Y es lo que yo creo que ahora expresa de manera más clara Hernando de Soto, que va a poner atención a los informales, va a decir que él es una persona que siempre ha buscado un nexo con los pobres, pero con los pobres emprendedores, y puede tomar, si fuera presidente, una serie de iniciativas al principio de que den la impresión, digamos, de que él está yendo a un cambio para todos, ¿no? De dar oportunidades de empleo, de ingreso a ese sector informal, ¿no? Entonces, también cabe esa posibilidad y habría que estimarla, ¿no? O sea, di que cambia, si cambian algunas cosas, pero en el fondo el modelo económico seguiría siendo fundamentalmente el mismo, ¿no? Y las fuerzas que están detrás de estos dos candidatos serían las fuerzas que ya conocemos, ¿no? El gran capital, los sectores religiosos conservadores, en fin, ¿no? La gran pregunta quizás aquí es ¿qué aire habría para el país en ese último escenario? No sé. Bueno, claro. El dilema, ¿no? Y yo una de las cosas que quisiera apuntar es que lo poco que en esta campaña se ha hablado sobre la corrupción, ¿no? Ha estado presente en uno que otro momento, pero no la he visto como un eje. Y bueno, tendríamos que hacer una revisión de lo que ha pasado en los últimos 3 años, de las demoras. Bueno, total, sea lo que fuere, hay dos candidatos que están acusados de corrupción, con proceso pendiente, no se ha abierto juicio todavía, y que sin embargo están en la lid. Entonces, yo creo que ese es un tema que no se ha discutido lo suficiente y que refleja fuertemente los problemas que ya hemos señalado en las primeras dos vueltas, ¿no? La cantidad de presidentes presos, gobernadores regionales, por todo lado, incluso ya la crisis ética, moral del vacuna Gate y todo lo demás, nos está relatando cosas muy, muy fuertes, muy fuertes. Va a necesitar mucho, mucho temple para abordarlos. El otro lado de este tema es que si lo vemos como planteamiento económico, ¿no?, y quisiéramos mirar a América Latina o fuera de nuestras fronteras, yo creo que lo que vemos, y esto es una cuestión más de planteamiento económico, es el descrédito de los modelos económicos occidentales, o por lo menos de la economía del libre mercado tal cual se plantea. El siglo XXI nos está demostrando que había que mirar al Asia, ¿no?, a los modelos, a los planteamientos de economía mixta. Y en el caso de América Latina, sin hacer una revisión, hemos tenido un poco de todo, ¿no? Hemos tenido a Hugo Chávez, pero también hemos tenido a Mujica, hemos tenido a Lula, hemos tenido a Kirchner, a Correa, hemos tenido, bueno, el gobierno de la Concertación, hemos tenido Evo Morales, y en todos ellos yo lo que puedo notar como rasgo de alguna manera unificador es que en gran medida han aprovechado de los commodities, y los que han salido del modelo de pensamiento único han tenido políticas sociales más o menos fuertes,
pero creo que ninguno logró avanzar, y claro, es muy fácil hablar desde la tribuna, hacia cambios más sustantivos en el sentido de la orientación del proceso económico. Ni se diga para el caso peruano que tenemos 30 años con lo mismo. Por eso es que el reto nuestro, digamos, si avanzamos hacia el modelo, no sé, pues digamos, brasileño o en parte boliviano, sería un enorme avance, pero encontraríamos también una fuerte oposición por parte de los poderes fácticos y de los poderes económicos. Entonces, no es que sea tan difícil salir de lo que hay. O sea, el horizonte más grande a nivel internacional lo demuestra. Y también el entorno de nuestra región, que no hemos tocado hoy día, no hay tiempo ya para eso, pero que es un entorno que da como para tener la posibilidad de diferentes alianzas económicas, políticas, en el sentido de ir avanzando a salir de este modelo. Entonces pienso que incluso hacer eso va a ser difícil, pero están los caminos trazados, creo que podemos avanzar hacia allá. Bien, amigos de Otra Mirada, esta ha sido una mesa de debate en la que hemos tratado de darles algunos elementos sobre las perspectivas de la elección que vamos a tener este 11 de abril, de la elección general que vamos a tener este 11 de abril en el Perú. Esperemos que haya una alta asistencia a la votación y que con todos los elementos que ustedes hayan podido recoger, voten de la mejor manera. Muchas gracias.